Vamos a continuar en la mañana del día de hoy y vamos directamente a nuestro móvil. Lo tenemos a Daniel Rodríguez desde las calles de la ciudad. Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día. Nacho, Quique, Leo, Martín, toda la gente de por allá, ¿cómo están? Los saludo primero a Nacho porque me puso estelares, la verdad es un bandón, así que le mando un saludo grandote a él. Y bueno, acá estamos, en pleno centro de la ciudad, chicos. Bueno, Lauchita, contanos un poquito, ¿cómo está, antes que nada, el centro de Villa María, la temperatura, el movimiento a esta hora? Ya estamos picando cerca de los 32 grados en cuanto a sensación térmica y la mañana está tranquila. Hay un tráfico tal vez considerable, como es en el microcentro de la ciudad, pero estamos lejos de las horas picos. En ese momento la gente está haciendo compras, haciendo trámites, pero no hay un movimiento considerable como tal vez en otras horas o en otra época de la temporada. Recordamos que ya están los chicos de clases y más cuestiones, ¿no? Bueno, y está en un lugar neurálgico del centro de Villa María, tiene que ver con Intercepción de San Martín y Corrientes, en donde se está llevando a cabo la obra del centro comercial a cielo abierto, que ha traído, Dani, algunas controversias. La oposición se ha expresado al respecto, manifiesta que no se están cumpliendo los tiempos estipulados para esta obra, ya estaríamos fuera de los tiempos estipulados, al menos eso es lo que aduje la oposición. Contanos vos al respecto, ¿qué información tenés al respecto de esto y qué nos podés mostrar y cronicar de cómo avanza esta obra en estas tres cuadras principales o casi principales que tiene nuestra ciudad? Bueno, la propuesta del centro comercial a cielo abierto había sido bien recibida por todos los frentistas, por todos los vecinos. Había un tiempo de obra pautado, pero no solamente la oposición, sino varios comerciantes de esta zona se queja con respecto a que la cantidad de tiempo ha sido superada. ¿Cómo es esto? Algunos frentistas decían, bueno, si es por 2 meses, no hay ningún problema. ¿Pero qué pasó? Pasaron las semanas y todavía, como se puede ver a mis espaldas, el centro está intervenido, se ve la tierra, es decir, que el asfalto ha sido removido y no hay una notoria visibilidad de avance. Hay varios trabajadores, varios frentistas que están molestos con esta situación. Algunos no estaban disponibles justamente en el local, estaban los empleados. Hemos charlado con gente y hemos charlado con vecinos. Y para tener en cuenta como un dato recogido durante esta recorrida, es que algunos nos decían que desde las 8 de la mañana hasta esta hora habían entrado 2 personas a su local. Y estamos hablando del tramo de San Martín entre Corrientes y Entre Ríos, ¿no? Un punto prácticamente neurálgico, como decías, Leo, en cuanto a la afluencia de gente y en cuanto a los rubros que se ubican sobre esa cuadra. ¿Y qué nos puede mostrar? A ver, ahí estamos viendo a tu espalda lo que es la calle San Martín entre Entre Ríos y Corrientes. Bueno, ¿cómo se encuentra? Podemos cruzar para chumear un poco. ¿Cómo está también San Martín peatonal entre Buenos Aires y Corrientes? Porque también hay una refuncionalización en ese tramo, ¿no? Claro, San Martín peatonal todavía no ha notificado ningún avance. Ahí justamente vamos a ver si podemos tomar algunas imágenes tanto de la San Martín como de la región que está a nuestras espaldas o la zona que está a nuestras espaldas. Respecto a la peatonal, este es el punto, lo que yo te decía recién en cuanto a la cantidad de gente que ha bajado de manera considerable hasta ahora. La verdad que lo podés ver vos, Leo, como persona que es de la ciudad y como toda la gente que nos está acompañando, ¿no? Bueno, por lo que uno ve, una mañana muy tranquila. Esa intersección que estábamos mostrando, le contamos a la gente, se va a abrir para los vehículos, digo, algo que hace mucho tiempo no sucede. Tanto sea las intersecciones de ambas calles van a ser para un vehículo más la de Corrientes. Claro, la cuestión de la peatonal en su momento históricamente había sido bien recibida por muchos de los trabajadores, pero después, en cuanto a los comercios, también reclamaban que la gente tenía que estacionar más lejos o no podía estacionar por acá, se le complicaba para llegar, así que fue siendo un arma de doble filo para algunos espacios o superficies comerciales.
tal es el detalle que tenemos por lo menos en esta misma cuadra dos locales en pleno centro que están vacíos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la vieja confitería madrileña, tiene el cartel de se alquila para ilustrar un poco cómo es la cuestión también en cuanto al movimiento que hay acá. En el máximo corazón de la ciudad. Estamos hablando de que la peatonal es el eje del casco céntrico de la ciudad. Hay locales que se alquilan. Bueno, yo no sé la verdad si en los balances que pueda haber hecho el municipio, esta gestión o la anterior, no recuerdo ya en qué gestión se hizo la peatonal. ¿En qué gestión fue? A Castelo. O por lo menos a lo largo del tiempo, los balances fueron positivos con los comerciantes. ¿Me explico, Laucha? Claro. Sí, tal cual. Hay negocios que eligen salirse del casco céntrico. Ya, a ver, es que aquí sucede algo. La ciudad de Villa María, al menos el casco céntrico de la ciudad, ya funciona como un microcentro. Por ende, nosotros, los vecinos, vecinas de la ciudad, inclusive de Villanueva y de la región, debemos entender que ya se ha perdido esto de estaciono frente al lugar a donde yo voy a hacer un trámite, voy a comprar y demás. Tenemos que utilizar estacionamientos, tenemos que dejarlo a varias cuadras o fuera de, por ejemplo, tal avenida o de bulevar para allá, la famosa frase que siempre escuchamos. Entonces digo, hay que cambiar ese microchip que tenemos de ciudad-pueblo para entenderlo como una ciudad que tiene una fuerte actividad en el casco céntrico, no solamente de ocio, de gastronomía, de recreación, de compra, sino también el microcentro, al menos de Villa María, está, Dani, muy acompañado por una fuerte actividad bancaria. Una fuerte actividad bancaria. Recordemos que en el lapso de 6, 7, 8 manzanas, ya nomás encontramos 4 o 5 entidades bancarias. Una fuerte actividad escolar, educativa, ¿no? No solamente dentro de lo que es el casco céntrico que número, sino cruzando las vías, tenemos el polo educativo, casi diría, más grande de la ciudad, concentrado en 2 o 3 manzanas. Entonces, salud también, la asistencia pública, las principales clínicas que están dentro. Entonces digo, esto hace que la coyuntura céntrica de Villa María, bueno, se ve aún más compleja. A ver, liberar el paso, por más que sea de un auto, por San Martín, entre Corrientes y Buenos Aires, eso ya facilita mucho y descomprime lo que hoy es, si no me equivoco, corregime, 25 de mayo, ¿no? O, en todo caso, Irigoyen. Bueno, creo que por ahí le van a ir encontrando la vuelta. De igual manera, me parece, Dani, que al margen de este gran desarrollo comercial a cielo abierto, que lo veo muy positivo, por más que a lo mejor no esté dentro de los plazos, según la oposición, yo creo que es parte del gran trabajo que va a tener la próxima gestión municipal en Villa María de la refuncionalización y educación del tránsito en nuestra ciudad. Claro, exactamente. La cuestión de la peatonal había sido bien recibida. ¿Por qué? Porque Villa María, como un espacio turístico, quería apostar también a tener un espacio peatonal. Y muchos comerciantes se vieron conformes por el espacio peatonal. Pero luego se encontraron con que la afluencia iba cambiando por la situación de dónde tenía que estacionar la gente. También algunos comerciantes apostaban a modificar los horarios. Hay carteles, por ejemplo, acá en el centro que dicen no dormimos la siesta, atendemos de corrido. Otros decidían cerrar al mediodía y volver después de las 4 de la tarde. Entonces, en toda esta cuestión hay muchos factores que influyen y hay muchas adaptaciones. Que es el peatonal de la ciudad de Córdoba Capital, trabaja de corrido. Villa María, algunos locales trabajan de corrido, otros deciden no, hacer un brick. Esta cuestión también tiene que ver con respecto a los hábitos o a las políticas que se vayan haciendo. Y mientras estábamos hablando, nosotros, Leo, no sé si te has dado cuenta,
pero las obras que estábamos mostrando ya no se pueden ver más porque seguramente para trabajar con mayor comodidad o lo que sea, han cerrado las puertas que muestran cómo avanzaba la obra. Bueno, sí, acá Martín me apunta que le falta para avanzar. Igual otra vez volvemos con el hermetismo, sigamos el caso. Tan difícil, perdón, no con esto, trabajar normalmente, digo, dejar las puertas abiertas, laburar tranquilo cuando te vas, cerrás, pero tan difícil, no sé por qué desde la gestión se ha optado por hermetizar las acciones que hacen en la ciudad respecto a obras. Me llama la atención, o el contraste que veo en Villanueva, que te pone el adoquinado arriba, va laburando, la gente va viendo cómo va, digo, no hay ninguna ningún hermetismo de nada. ¿Por qué? No logro todavía entender esto, siendo que el hermetismo va a ser uno de los factores puntuales a la hora de la elección, con Plaza Cada Centenario. O sea, no logro yo, la verdad, entender. Quizás puedo estar equivocado yo, la verdad, no sé, Laucha, desconozco, Sucede que el hermetismo en algunas cuestiones de obras genera mayor expectativa. Le pasó con Plaza Centenario. También. Le pasó con Plaza Centenario, le pasó eso, Laucha. Claro. Tal vez la cuestión o comunicativa respecto a lo que esperaba la gente, también el hermetismo, no solamente en la zona del puente, sino también en la zona del túnel de los Hermanos Seco, que es otro lugar donde ahí también está. A lo que vamos. A lo que vamos, digo, no. Esto que estamos viendo ahora pasó en Plaza Centenario y fue catastrófico como después la ciudad le dio un espaldarazo un poco más. Yo valoro lo que han hecho, pero digo, lo vuelven a hacer. Van las cámaras del canal y cierran las puertas. Yo no entiendo, la verdad. Si no vamos más que para reflejar cómo se está trabajando, no sé por qué, la verdad, se llega a estos límites innecesarios. Sí, más que nada reflejar esto. No digo que sea una decisión del intendente, ni mucho menos, por favor. Debe ser de quienes están ahí, pero no entiendo por qué manejan ese hermetismo. Bueno, Dani, queremos agradecerte el tiempo en la mañana, la verdad. Muy completo, como siempre, el informe. Saludos para Vale también. Chicos, siempre es un placer. Un abrazo grande. Gracias, Dani.